Buenos días. La Catedral de Cristo les da la bienvenida a nuestras bodas comunitarias. Hoy, el sacramento del matrimonio se enaltece y los corazones de los novios se regocijan al ver que este día tan esperado ha llegado. Queridos invitados y familiares que han viajado de cerca o de lejos para celebrar junto con nosotros y sus familiares este sacramento, muchas gracias por su presencia. Preparémonos para hacer de esta liturgia una fiesta solemne y digna para Dios. Por favor, apaguemos o pongamos en silencio nuestros celulares por respeto a la ceremonia. Los baños están localizados afuera de la catedral, enfrente de la Torre de la Esperanza. Por favor, los fotógrafos respeten las indicaciones de los ujieres y respeten el lugar que les han otorgado. Por favor, si traen niños, cuídenlos todo el tiempo. Si quieren ir al baño, si quieren salir, vayan con ellos. Tengan en cuenta que la catedral es muy grande y pueden caminar. Entonces, no los dejen, por favor. Pues listos, empezamos con esta bendita celebración. Que este día que el Señor ha creado sea de mucha alegría y mucha felicidad sin límites. Nos ponemos de pie, por favor. Thank you.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo de siempre con todos ustedes. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En este día que la catedral se engalana, se llena de fiesta y de una inmensa alegría por este grupo de parejas que hoy se van a unir en santo matrimonio. A toda la familia, a los amigos, gracias por su presencia, por su apoyo, y que este día, queridas parejas, sea un día de una inmensa alegría para ustedes. El Señor es bueno y el Señor de manera especial les bendice abundantemente con la gracia de este sacramento. El Señor, que es fiel, les enseñará el camino de la fidelidad. El Señor, que sabe amar, será el ejemplo para ustedes en el amor, y que ustedes hoy, al afirmar este compromiso de amor entre ustedes y con Dios, sea un momento precioso. Que la luz de este día ilumine todos los días de su vida, de ahora en adelante. Hermanos, la iglesia entera se llena de alegría. Vamos a cantar el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Ama el Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, que desde el principio del mundo has bendecido la procreación del género humano, escucha nuestras súplicas y derrama la abundancia de tu bendición sobre estos hijos tuyos, para que en su vida matrimonial se identifiquen en el amor, tiendan al mismo fin y se ayuden mutuamente a crecer en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse.
Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y lo llevó ante Adán para que él les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y será y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que se acoge a Dios.
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a los maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, maridos, deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es el gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las obras buenas que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un motivo muy grande de alegría para mí de verlos a ustedes listos para entregarse el uno al otro. Ver estas novias que casi ni las reconozco. Yo pensé que Martín estaba con otra Araceli y yo dije, pero esa no es Araceli. Cada uno de ustedes tienen este espacio y para nosotros y para ustedes es un motivo hoy de una inmensa alegría. ¿Qué decirles que no le hayamos ya dicho a ustedes en este precioso encuentro que tuvimos hace 8 días, en este retiro espiritual que todos nosotros, de manera especial el equipo, disfrutó acompañándoles, compartiendo sus propias historias, la manera como ellos han construido sus hogares, cómo han luchado por ellos? Y ustedes entran ahora a entrar en esta experiencia que han venido ya caminando, pero que ahora lo van a hacer con una gracia especial, porque Dios entra, hermanos, a fortalecer el amor que ustedes ya se tienen. Y por eso las lecturas de hoy tienen ese sabor de entrega, tienen ese sabor de entrega en el amor, la oportunidad de escuchar que desde el principio Dios tenía un plan, porque Él mismo es el Creador, porque de Él ha salido, del aliento de su boca, nosotros somos hechura de la palabra, y como es una palabra que desde el principio es creadora, transformadora, ordenadora, santificadora, significa que es una palabra que es de amor entregado. Todos nosotros, ustedes y yo, somos frutos precisamente del deseo ardiente de Dios de crear, de transformar. Y entonces, en medio de eso, Dios, al mirar al hombre y la mujer, los crea a su imagen y semejanza de tal manera que se plenifiquen en la misma manera en que se entregan. Y por eso el matrimonio viene como la máxima expresión donde el hombre y la mujer pueden entregarse. Al principio sonaba un poco confuso. Entonces el padre tomó la decisión de enviar a su hijo para que él, hecho carne, nos enseñara ahora cómo es el amor, el verdadero amor. Y que esto sirva para todos nosotros, porque el amor que se predica en la iglesia es el amor de la entrega. Escuchen a Pablo en esta carta preciosa a los Efesios, cómo él invita a la pareja para que se amen en el amor de Cristo. Como el hombre está llamado a amar tanto a su mujer que con su amor la dignifica, la santifica, la hace pura. Es impresionante cómo Pablo llama al hombre al amor para ser excelente en todo lo que él puede hacer como ser humano, pero especialmente como creyente, porque ahora ustedes no son guiados por su propio corazón, sino que ustedes son guiados
por lo que ha hecho Dios en su corazón. Y por eso ustedes están llamados a un amor excelso, un amor de entrega, un amor que da testimonio. Y mujeres, como Pablo mira a la iglesia y se da cuenta que la iglesia depende de Cristo. Como la iglesia, desde el Papa para abajo, ¿eh?, todos nosotros estamos llamados a ser dóciles a Jesucristo. Y entonces Pablo dice: ustedes son como la iglesia. Amen a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Cuando hay este tipo de amor, entonces ustedes se convierten en luz, en sal. Miren, ¿cuántos matrimonios no se han salvado gracias a que otras parejas se aman como tiene que ser? Y por eso ustedes hoy brillan frente a todos los que están aquí. Y ustedes dicen: es posible el amor verdadero. Es posible amarnos como Cristo nos invita a amarnos. Es posible entonces encontrar una luz, un sabor nuevo. Por eso se les llama ser sal, para que quienes se acerquen a ustedes, se comuniquen con ustedes, compartan con ustedes, vean realmente cómo es el amor en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y por eso hoy es un día de fiesta. Los invito profundamente a creer en su amor. No tengan miedo, ya se conocen, pero ahora se van a acercar de manera diferente, porque Dios nos da siempre la oportunidad del amor. A ustedes, queridas parejas, que en este momento se van a entregar, que el Señor derrame toda su bendición, que los haga fuertes en el amor, abiertos y capaces de dialogar con profundidad, que les ayude a perdonarse cuando cometan una falta. Recuerden que la pareja elige perdonarse para que el resentimiento no corrompa el corazón. Recuerden que ustedes son pilares fuertes, columnas donde está su casa. Recuerden que ustedes están llamados a un amor precioso. Y oraremos siempre por ustedes y estaremos acompañándolos. Todo el equipo que hoy los rodea, el diácono Cruz y yo, y toda la comunidad que está aquí reunida. Queridos hermanos, que toda esta celebración sea de acción de gracias, porque el Señor es bueno, porque el Señor tiene misericordia y porque el Señor nos llama realmente al verdadero plan original. Y no importa la edad, hoy muchos de ustedes, especialmente los que llevan tantos años de casados, hoy de manera especial van a recibir de Dios una gran bendición. Así que acompañémoslos con nuestra oración y que este momento sea de una inmensa alegría para todos. Queridas parejas que se van hoy a casar, de pie, por favor. Queridas parejas, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir así las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto por su intención. Queridas parejas, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente
siguiendo el modo de vida propio y el matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, queridas parejas, ya que desean contraer matrimonio, entonces van a pasar una por una y van a dar su consentimiento delante de Dios y de la comunidad. Queridas parejas, tomen asiento. Invitamos a que empecemos este momento de unión matrimonial. Yo, Santiago, te recibo a ti, Jacinta, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jacinta, te recibo a ti, Santiago, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que has manifestado ante la iglesia y les otorgue copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro como el señal de amor y de fidelidad. Jacinta, recibe esta alianza en señal de amor y fidelidad a mí, a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martín, mirando frente a frente a Araceli, y haz tus votos de entrega de amor a tu esposa y a tu esposo. Mirándola a ella. Yo, Martín. Un segundo. Yo, Martín, te recibo a Taraceli como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Araceli, te recibo a ti, Martín, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte
todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Los anillos. Bendice, Señor, esos anillos que Martín y Araceli se entregan el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Araceli, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martín, recibe esta alianza en señal de mi amor e infidelidad a ti, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Miguel, te recibo a ti, Joana, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Joana, te recibo a ti, Miguel, como mi esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal del amor y de fidelidad. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miguel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Yo, Raúl, te recibo a ti, Elba, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Elba, te recibo a ti, Raúl, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que Raúl y Elba van a entregarse el uno al otro en señal de amor y Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elba, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Raúl, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Jesús, te recibo a ti, Marisol, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marisol, te recibo a ti, Jesús, como esposo, y me entrego a ti, y prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Marisol, recibe esta alianza en señal de mi amor y felicidad a ti,
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Brian, te recibo a ti, Ana, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ana, te recibo a ti, Brian, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Los anillos. Bendice, Señor, estos anillos que Brian y Ana se entregan el uno al otro en señal de amor y de unidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ana, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Brian, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Ismael, te recibo a ti, Mireya, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mireya,
Te recibo a ti, Ismael, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Mireya, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ismael, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me viene Heriberto y Griselda. Su turno. Yo, Heriberto, te recibo a ti, Griselda, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y adversidad, en la salud y enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Griselda, te recibo a ti, Heriberto, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Señor, bendiga estos anillos que Heriberto y Griselda van a entregarse en señal de amor y de fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Griselda, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Heriberto, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Andrés, te recibo a ti, Francis, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Francis, te recibo a ti, Andrés, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Francis, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andrés, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Otón, te recibo a ti, Esperanza, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Esperanza, te recibo a ti, Otón, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Los anillos. Bendice, Señor, estos anillos que Otón y Esperanza se entregan el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. En nombre del Padre,
Santo. Amén. Esperanza, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otón, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo, César, te recibo a ti, Fabiola, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Fabiola, te recibo a ti, César, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Fabiola, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. César, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Christopher, te recibo a ti, María, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, te recibo a ti, Christopher, como esposo, y me entrego a ti, y prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud
y en la enfermedad. Así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendice, Señor, estos anillos que Christopher y María se entregan el uno al otro en señal de amor y de fidelidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. María, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Christopher, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miguel, te recibo a ti, Rosario, como es mi esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosario, te recibo a ti, Miguel, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal del amor y su fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rosario, recibe esta alianza en señal de mi amor. Infidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miguel,
recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Yo, Natalio, te recibo, tía Araceli, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Araceli, te recibo a ti, Natalio, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Los anillos. El Señor bendiga estos anillos que Natalio y Araceli se entregan el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Araceli, recibe esta alianza en señal de mi amor y felicidad a ti, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Natalio, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo, Juan, te recibo a ti, Evelia, como esposa, y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Evelia, te recibo a ti, Juan, como mi esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.
El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal del amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evelia. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juan recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la última pareja. Y con eso cerramos este momento con broche de oro, ¿no? Yo, David, te recibo a ti, Beverly, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Beverly, te recibo a ti, David, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que Él confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Los anillos. Bendice, Señor, estos anillos que David y Beverly se entregan el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Beverly, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas parejas que hoy se han casado, por favor, de pie. Y le pido a los padrinos de arras que se acerquen a las parejas en las cuales ustedes son sus padrinos. Vamos a bendecir las arras. Bendice, Señor, estas arras que estas parejas entregan el uno al otro y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. En nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
padrinos entreguen las arras a los esposos. Y esposos, repitan después de mí. Recibe estas arras como prenda la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Esposos, entreguen las arras a sus esposas. Ahora, esposas, repitan después de mí. Recibe estas arras como prenda la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Entreguen, por favor, las arras. Esposos, entreguen las arras a sus padrinos. Y padrinos de arras, se pueden sentar. Padrinos de Biblia, rosario y crucifijo, si lo han traído, por favor, pasen al lado de las parejas. Y vamos a bendecir estas Biblias y rosarios, y si alguien ha traído un crucifijo, lo vamos a bendecir. Bendice, Señor, el encuentro de estas parejas con tu palabra, que al leer la Escritura juntos sean confortados, apoyados, inspirados y sostenidos en el amor, y que estos rosarios sean para ellos siempre una invitación gozosa a la respuesta decisiva al amor de Dios, y estos crucifijos como entrega del amor de Dios por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos y madrinas de Biblia, rosario y crucifijo, por favor entreguen la palabra, el rosario y el crucifijo, si lo han traído, a estas parejas. Queridas parejas, oren, encuéntrense con la palabra, busquen al Señor, Él les dará palabras de vida eterna. La palabra de Dios siempre es luz en el camino de nuestra vida, que el Señor siempre nos inspire, y este rosario y esos crucifijos sean para ustedes siempre una invitación al amor decidido. Que el Señor los bendiga y el Señor también los conforte siempre. Amén. Queridas parejas, por favor, regresen el rosario, la Biblia y el crucifijo a los padrinos. Padrinos, se pueden sentar. Ahora, padrinos de lazo, pasen al lado de las parejas. Vamos a bendecir los lazos primero. Te pedimos, Señor, que bendigas estos lazos, símbolo de la unión indisoluble que nuestras queridas parejas han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas parejas, de rodillas, por favor. Se pueden sentar ustedes. Queridos padrinos,
Por favor, coloquen el lazo sobre los recién casados. Mientras los recién casados permanecen de rodillas, toda la comunidad, nosotros, por favor, de pie, y vamos a orar por ellos. Queridos hermanos y hermanas, recordemos los dones especiales de gracia y de amor con que Dios corona el amor mutuo de estas parejas, haciéndolo un signo del mismo amor divino. Consagrémoslos, confiémoslos al Señor. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las bodas de Caná, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio, roguemos al Señor. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y ayudándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano, roguemos al Señor. Hagamos, óyenos. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día y para que todos los necesitados encuentren fuerza en la gracia divina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cónyuges, las parejas aquí presentes, para que la iglesia de su matrimonio se renueve por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, te damos gracias por este día y pedimos que estas parejas sean fortalecidas en el amor mutuo, que la fuerza del Espíritu Santo los llene, los fortalezca y les ayude para que el amor siempre sea fiel y eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Parejas permanecen de rodillas. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Serán los dos uno solo, es lo que dijo Jesús. Uno en Cristo, unidos en Cristo. Señor.
parejas permanecen de rodillas, los demás de pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, Santiago y Jacinta, Miguel y Joana, Jesús y Marisol, Ismael y Mireya, Andrés y Yamilet, César y Fabiola, Miguel y María, Natalio y Araceli, Martín y Araceli, Raúl y Elba, Brian y Ana, Heriberto y Griselda, Christopher y María, Otón y Esperanza, Juan y Evelia, David y Beverly, unidos en santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios los confirme en su amor y en el tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al ser humano creado por bondad tuya, que en la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor. Y al que por amor creaste, no cesas de llamarlo a la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la eternidad del tuyo. Así el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa tu amor divino, consagrar amor humano por Cristo Señor nuestro, por Él con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. De rodillas, por favor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, sus hermanos obispos Timoteo y Tomás, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Gregorio Gutiérrez y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. De pie, por favor. Y le pide a los padrinos de lazo para que se acerquen a las parejas y retiren el lazo de los que están recién casados. Queridas parejas, de pie, por favor. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Querida familia, querida comunidad, vamos a extender nuestros brazos en dirección a todas estas parejas y vamos a orar por ellos. Padre Santo, Autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y la mujer y colmaste bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre estas esposas y los compañeros de su vida la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones
para que al gozo de su vida matrimonial añade el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a darnos fraternalmente el saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes que han sido invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para la comunión van a comulgar primero las parejas recién casadas y después de ellos comunicará el resto de la comunidad.
estar siempre a tu lado. Quiero morir donde tú mueras, que el Señor nos bendiga, que solo la muerte nos separe. Hasta el final.
De pie, por favor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En este momento, nuestras parejas van a hacer la entrega de un ramo de flores a la Virgen. Vamos a acompañarlos. Ave Maria.
Vamos a darles la bendición final a este grupo de parejas y luego vamos a tener un momento para tomar las fotos. Especialmente hay un fotógrafo de la diócesis que le pedimos el favor que le den espacio a él para que tome la fotografía, ¿está bien? Así que ya lo vamos a hacer. Vamos a darles esta bendición final a ustedes, queridas parejas, que hoy se han unido en este santo matrimonio. El Señor esté con todos.
De pie, por favor. Que nuestro Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Caná, los bendiga a ustedes y a todos sus familiares y amigos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les infunda constantemente su amor. Que nuestro Señor Jesucristo les conceda superar la dificultad de esta vida con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con Él. Y a todos los que están aquí presentes, los bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fortificados con el cuerpo de Cristo, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, tengo el honor de presentar ante ustedes este grupo de parejas que hoy se han unido en santo matrimonio. Démosles a ellos un fuerte aplauso. Esposos, besen a sus esposas. Arriba, por favor.